un servidor contribuyó con un artículo junto con el doctor Rodolfo Casillas intitulado Convergencias y divergencias en los marcos jurídicos de los países centroamericanos, México y Estados Unidos. El objetivo de este artículo es un poco mirar las deficiencias institucionales en los marcos jurídicos, cómo a pesar de que la trata de personas es un fenómeno global, se combate de forma local. Y en ese sentido, la necesidad de homologar los marcos jurídicos, homologar las políticas públicas, los presupuestos, para que en ese sentido puedan combatir no solamente cada uno de los estados, sino de manera regional el ámbito o la criminalidad de la trata de personas. Este artículo busca hacer un análisis dogmático del delito de trata de personas, con la finalidad de entender a cabalidad los elementos con los que está integrado, los verbos rectores, las finalidades que persigue el sujeto activo de este delito y fundamentalmente de dotar a los operadores jurídicos de estas normas, los agentes del Ministerio Público, a los jueces, de herramientas necesarias para poder comprender con toda certeza ¿a qué se refiere el legislador cuando legisló en materia de trata de personas? Me parece que es importante que tengamos un lenguaje común que nos permita hacer un análisis completo y correcto de lo que se denomina trata de personas, y justamente este artículo busca abonar a ese mejor entendimiento.